¿Cuántos son? Unos 15 más o menos. De todas formas, mis soldados valen por dos de ellos. No obstante, la fortaleza está apenas asegurada. Somos más que suficientes. No quiero correr ningún riesgo, Capitán Sixto. Puede que sean pocos, pero esos infieles se defenderán bien. Lucharán hasta el mismísimo infierno. ¿Qué va a hacer, mi rey? Haced que todos beban esto. Mi sangre os dará fuerza y rapidez en batalla. Si antes valían por dos, ahora valdrán por 10. ¿Tú lo bebes? A mí no me hace falta. Vibor, Windor, Vernon. ¿Quién quieres que alimente la ira del rey? ¿Ellos o tu familia? Solo vosotros habéis sido elegidos para esta batalla. Lo que sentís en vuestro cuerpo es mi sangre. Os dará la fuerza de 10 hombres y la velocidad de un halcón. Esta noche recurro a vuestro fiel brazo para expulsar a los infieles de nuestras tierras. Roban nuestro ganado, matan a nuestros hijos, violan a nuestras mujeres. ¡Que los ríos se inunden con su sangre! ¡Ni prisión ni piedad para nadie! ¡Pensad que el niño que escape hoy regresará para cortarnos el cuello! ¡Por el reino! ¡Por el reino! ¡Por el reino! ¡Por el rey! ¡Por el rey! No contemplo ni cobardes ni traidores entre mis filas. ¡Son ellos! ¡O nosotros! ¡Sois los elegidos para la gloria! ¡Adelante, mis valientes! Thank you.
Vaya, has soltado a los perros. No te esperabas esto. Yo también tengo mis aliados. ¡Matadle! Prisioneros. El rey tiene suficiente sangre con los que están luchando en los muros. Esto es una locura. Mujeres, niños. Como no acatemos las órdenes, él se enterará. Lárgate. No creas que vengo huyendo. Solamente te he querido traer aquí para que vieran todos cómo desmiembro tu cuerpo, bastardo. ¡Abajo! Purgaré mi reino de vuestra sangre. Huye de aquí y cuenta a todo el mundo lo que ha pasado. Que no quería interrupciones durante mi ensayo. Siento interrumpirla, mi señora, pero Rafael desea comunicarse con usted. Por la insistencia, parece importante. Mi señora. Rafael, ¿cómo habéis llevado este asunto? Me temo que las cosas no van bien. El enemigo al que nos enfrentamos es muy poderoso y tiene la llave para encontrar a Lincoln. Me has decepcionado, Rafael. Si no fuera por tus leales y eficientes años a mi servicio, ¡mandaría que te empalaran frente a un amanecer! Lo siento, mi señora, pero deme una oportunidad. Aún puedo resolver las cosas. Estamos intentando averiguar datos sobre un vampiro llamado Jax. ¿Jax? Sí. ¿Sabéis algo, mi señora? Creíamos que Jax jamás volvería. No os acerquéis a él. Es muy peligroso. Rafael, no hagáis nada hasta mi regreso. Ahora ponme con Jonathan. Me temo que eso no va a ser posible. Jonathan está muerto. ¿Cómo? Lo mató Jessica.
está confabulada con el enemigo. Arregla esto, Rafael, y limítate a cumplir las órdenes. Y no me falles. Necesito que me localices a Samael. Sácalo del oscuro agujero donde se haya metido. ¡Es urgente! Avisad al consejo de inmediato. Hacedle saber que el momento que tanto teníamos ha llegado. Isaac ha despertado. Acabo de llegar. ¿Se carga dónde? Ah, tú terminas de decir que lo capta. Sí, por supuesto, pero ¿dónde te encuentras? Ha pasado mucho tiempo y seguro que no esperaban que llegara. Mira, mi avión va a tardar unas horas aún en llegar. Así que llegaré con retraso. Cuéntate con cuidado, ¿de acuerdo? Tengo que dejarte. Gabriela me ha enviado un despacho. ¡Agua! Señorita Cristín. Llévame a esa dirección. Tenemos que esperar a su acompañante, señorita Christine. Sí. ¿Qué acompañante? Buenas noches, dulce. Thank you.
Salud, Jax. La plegaria es en vano. Son algo ya a lo que me he acostumbrado. Casi son una melodía divertida para mí. Señor, siempre fui muy sirvo para usted. Hice todo cuanto me ordenó. Si te sirve de algo, tienes mi eterna gratitud. No, señor. Se lo suplico, por favor. Deja de rezar a ese dios tuyo. Fue él quien nos creó. En definitiva, estás pidiendo un monstruo que te libere de otro. Es irónico, ¿verdad? ¡Que dejas de gemir! Deberías estar orgulloso. Vas a formar parte de algo muy grande. Verás, el poder requiere dedicación y sacrificio. Y yo pongo la dedicación. ¡Tú pones el resto! Lo que temes, no muerto. Entra en el círculo, pues tú me has invocado. ¿Cuál es tu nombre, demonio? Para referirte a mí, dejaré que me llames Agnes, la dama del fuego, señora de la llama y guardiana de la mansión. Yo soy Jax, hijo de la... ¿Sí, quién eres? Un maldito como la dolida. El abismo de tu proceso está lleno de muchos de tus hermanos. ¿Qué es lo que quieres? Os he invocado. Porque quiero proponeros un pacto. El fuego te escucha, pero sé breve o te consumirá. Quiero que me otorguéis un poder que sea lo suficientemente fuerte como para aplastar a mis enemigos, los del presente y a los del futuro. Lo que me pides te pondría por encima de vampiros y humanos. ¿Crees ser merecedor de tales poderes, maldito? He ofrecido decenas de cuerpos en tu nombre. Si necesitáis más demostraciones, pide y serás complacida. Sin embargo, si me otorgáis tal poder, os ofreceré más sacrificios que cualquier guerra o batalla conocida. ¿Sabes cómo complacer a una mujer, conjurador? Está bien, te concederé parte del poder que pides. No temas. Ven. Thank you.
siempre tienen las que pagar el resto de la ciudad. Alimenta mi llama y yo haré que tu poder no conozca el límite. Pero recuerda nuestro pacto. Pues el fuego es caprichoso, porque toma la decisión de arrasarte si no eres fiel. No lo olvides. Mi rey. ¿Qué es todo esto, Jax? Mi rey. Iniciando sistema. Buscando nodos de conexión con el Principado. Conectando a red Osiris. Error, no hay conexión con el Principado. Red Osiris, no operativa. Iniciando protocolo de seguridad, Cerberus. Error, sistema de seguridad no operativo. Iniciando grabación en vídeo. Error, sistema de grabación no operativo. Detectada violación de seguridad en sector 3B. Iniciando sistema de seguridad. Error, sistema de seguridad no operativo. Generadores al 2%. Activar generadores auxiliares. Esto es lo que queda de lo que una vez fue un antiguo refugio. Solo paredes y escombros. La guerra contra Dimitri fue tan dura y persistente que nos vimos obligados a refugiarnos allí. Alguno de vosotros vivíais una vida mortal cuando sucedió. Pero la Guerra de las Sombras fue un episodio tan oscuro como el de ahora. Y de nuevo regreso a este lugar para reabrir viejas heridas producidas por el dolor, el remordimiento y la venganza. Yvonne, localiza la fuente de energía del edificio y dime en qué estado se encuentra. Los generadores tienen poca energía. Ha pasado mucho tiempo. Pero para unos días tendremos luz suficiente. ¿Y para qué queremos luz artificial cuando podemos ver perfectamente la oscuridad? ¡Silencio, Elena! Nosotros no vivimos en las sombras como ellos. Está bien. Restablece la energía que quede. De momento nos servirá como refugio durante el día. Vosotros tres, ved que se puede aprovechar del lugar. Podemos establecer un perímetro de seguridad con barricadas y generadores de emergencia por si la energía falla. Y habrá que tapiar puertas y ventanas también. Yo me ocuparé de las armas. Está bien. Vosotros dos venid conmigo. Hay un asunto que tenemos que hablar. La última vez que contacté con Gabriela, me dijo que se dirigía hacia aquí. Tendríamos que ir a recogerla, por si sufre algún ataque. Creo que no vamos a ninguna parte, Rafael. ¿Qué ocurre, Príncipe Varen? ¿Qué ocurre? Me capturaron. ¡Me torturaron! Consigo escapar, voy al castillo de Calatrava. ¿Y qué es lo que me encuentro? ¡A vosotros dos luchando con unos vampiros que no llegáis ni a hacer sombra! ¿En qué estabais pensando? Y encima, llamas a Gabriela contándole todo lo sucedido. ¡Claro que viene! ¡Y tenemos órdenes de quedarnos aquí! No todo es como te imaginas. No tuvimos otra opción. En menos de un mes habían muerto o desaparecido dos príncipes de la ciudad. Dime, ¿qué hubieras hecho tú en nuestro lugar? Nosotros solo hicimos lo que el juramento nos dicta. Yvonne no ha tenido nada que ver. Al no haber príncipe, el mandato recae en el vampiro de más mando de cada ciudad. Y en este caso yo era el único elegido por Gabriela. Hice lo que hice porque no podía permitir que el poder de Lincoln nunca cayera en malas manos. ¿Malas manos? No tenéis ni la más remota idea de lo que se ha desencadenado. Isaac anda suelto y si recobra sus fuerzas, pronto será imparable. Tenemos que ir tras él. Estoy segura de que ha escapado de alguna forma de las garras de Jax. ¿Sería así? De no ser que tenemos órdenes de quedarnos aquí hasta que ellos lleguen. ¿Ellos?
Por tu llamada, Gabriela, el Alto Consejo ha sido convocado y vienen hacia este mismo lugar para juzgaros por vuestros actos. ¿Nuestros actos? No podéis abandonar este lugar hasta que el juicio se ha celebrado. Varen, sabes perfectamente que hicimos lo que teníamos que hacer. No puedes dejar que nos juzguen. Eso no está bien. Está claro que nos quieren culpar de lo sucedido. ¡No! Las irresponsabilidades se pagan caras, y más aún si no siguen las órdenes. Gabriela te dijo que no hicieras nada hasta su regreso de Roma. No pueden acusarnos. Mi deber para con la ciudad es protegerla, y no he parado de hacerlo desde que llegué aquí. Lo sé, pero tenemos unas leyes y nadie está por encima. Ni siquiera yo. Os quiero preparados en la sala principal. Tenéis 2 horas. Lo siento. ¿Pasa algo, Elena? ¿Estás bien? Estamos hasta el cuello de mierda, chicos. Nos hundimos cada vez más y yo no veo ningún final. ¿Ahora te pones melancólica, nena? Estamos todos en esto. Estamos todos en esto porque nos han engañado. Porque nos usan una y otra vez. ¿Es que no lo ves, David? ¿Y qué querías que hiciera? Debía un favor muy grande a Jonathan y pensé que recuperar ese trozo de barro podía ayudar a saldar la deuda. Lo siento de veras, sí. ¿Lo sientes? Creíamos que habías muerto. Todo el clan tenía razones para abandonar esta ciudad. Nos quedamos aquí por ti, para luchar por ti y para intentar proteger esta efímera jerarquía. Si ya hemos cumplido nuestra parte, quizás... ¿Quizás qué? Lo que quiere decir Elena es que quizás ya hemos terminado con nuestra parte, pero tanto tú como nosotros, y deberíamos largarnos. La batalla por el Principado fue muy dura y perdimos a muchos de los nuestros. ¿Qué? ¿Acaso crees que yo no siento todo lo que pasó en el Principado? ¡Abre los ojos, David! Míralos, están acabados. Todo esto les ha venido demasiado grande. Yo desde luego no quiero morir en este sitio, puta... ¡Cállate! ¡Callaos los dos! Aún soy el líder del clan, y haréis lo que se ordene. Son vuestros hermanos y hermanas. ¡Joder! Si alguno quiere marcharse, que se largue. Pero eso sí, que después no venga pidiendo redención. ¿Has quedado claro? Sí, sí. Terminan las tareas. Esa infame oscuridad sigue ahí, arrastrándose dentro de él. El fuego no lo consumió, como si quisiera que lo usara para algo más. Déjalo, Jax, y acaba con esto de una vez. Me repugna verlo en este estado. Paciencia, Sara. Dimitri obtendrá su merecido final. Hiciste lo correcto. No te atormentes ahora. Tranquilo, Jax. Sé responsabilizarme de mis acciones. En cuanto a tu plan, ¿no crees que necesitaríamos una cabeza de Turk? ¿Y cuándo he dicho yo que no tengamos ya una? ¿Y quién es la neonata? Su nombre es Isidia. Es una superviviente del ataque al Principado. Se ha ganado un puesto entre la élite con el sublime trabajo que le encomendé. Perfecto. Ahora solo sobra él. Lyser es ahora afín a nuestra causa. A pesar de haber estado en el bando equivocado, ha sabido rectificar a tiempo. Esperemos, por su propio bien, que no lo vuelva a hacer. Estoy preparada, maestro. ¿Preparada? Yo te diré cuándo estarás preparada. ¡Túmbate! Voy a transferirte una curiosa habilidad que Dimitri poseía. No hay que desaprovechar nada. Puede que te duela un poco, pero poco importa, puesto que dices estar preparada, ¿no? ¡Ah!
increíble. Muy pocos han conseguido mantener su estado mental después de lo que te pasó, y menos entrar en este plano. Felicidades. Has conseguido todo lo que querías. Bueno, o casi todo. Has eliminado a la mayor parte de los vampiros que se interponían entre tú y el Incono. Pero has cometido un error. Valen se te ha escapado. ¿Cómo sabes eso? Estoy en tu mente. Ahora lo sé todo. No tienes ni idea. ¡No! Eres tú el que no tienes ni idea. Has jugado con el destino de todos nosotros. Y tras lo que he visto, ese castillo de naipes que has preparado se destruirá. Se caerá tan rápidamente que no te darás ni cuenta de lo que está sucediendo. Todos te darán de lado. Te quedarás solo. Muy solo. Y te autodestruirás. Llevo muchos siglos solo. No serás el primero ni el último al que use para mis fines. Siento que mi existencia ha terminado. Pero ahí donde voy, no te estaré esperando solo. Has mandado muchos ahí abajo. Y todos reclaman tu nombre. Hasta la vista, Jax. ¿Ha funcionado? ¡Lexan! Levanta. No parece distinta. Un espectáculo de efectos especiales, Jax. ¿Y ahora qué? ¿Sale el conejo? Hazle una demostración a estos incrédulos. ¿Qué tal? Me queda. No está nada mal, pero ten cuidado en cómo usas ese poder a partir de ahora. Pues muy pocos gozan de mi aprobación. Sara se encargará de tu entrenamiento y te dará tus nuevas armas. Aprende todo cuanto puedas de ella, pues la batalla final se aproxima. Sí. Quiero que vayas a por estos materiales. Hay que fabricarlo. No me falles. Así que has vuelto con el rabo entre las piernas, ¿eh? Intento enmendar mis errores. Dimitri cayó. Y ahora sirvo al mejor postor. Y por ahora, es él. Vuelve a jugármela y yo misma te arrancaré el corazón. Es un placer volver contigo, Sara. La situación es crítica. Supongo que estaréis al tanto de lo ocurrido en la aldea del río. No se habla de otra cosa. Mujeres, niños y hombres muertos sin distinción alguna. La aldea fue arrasada completo. No se respetó nada. Un desperdicio sin sentido de sangre y humanos. Hace 2 y 4 noches ocurrió lo mismo. En aldeas próximas a la montaña. Los soldados murmuran. Hablan de que no hay huellas de bestias. ¿Los ejércitos de los reinos colindantes? Nah, no se atreverían por miedo a las represalias. No ha sido ningún otro rey colindante, ni ninguna bestia de fuera de estos muros. ¿Qué queréis decir? Fueron nuestros soldados, bajo las órdenes del rey Isaac. ¿De nuestro rey? Cuidado, Gabriela. En estas noches, estos muros podrían tener oídos.
El rey no escucha ya a consejeros ni a ministros. Cada dos noches, un hambre asesino lo invade. Ordena preparar a un pequeño grupo y parten a una aldea escogida al azar. Pero no tiene sentido atacar una aldea antigua, cuando con uno o con dos humanos estaría completamente saciado. Ningún vampiro haría otra cosa. Ningún vampiro normal. Os he hecho esta revelación porque en alguna de estas matanzas algún humano escapará y nos exponemos a una rebelión que pondrá en peligro nuestra propia existencia. ¿Tienen conocimiento de esto el resto de los nobles? Ese es el problema, querida. No le ha dicho nada a ningún noble, ¿verdad? Si los nobles se enteraran, obligarían al rey a abdicar. El Senado sería disuelto, perdiendo vuestra protectora todo poder y beneficios. El rey no permitiría tal cosa. No sin luchar. Isaac solo conoce el lenguaje de la espada. Iniciaría una guerra civil sin importarle las consecuencias. Por eso os he hecho llamar, para decidir qué hacer con él. Hablas de él como si fuera un vulgar vasallo. ¡Es el rey! Hay que pararle los pies antes de que todo se nos vaya de las manos. Necesitamos a los humanos, nos guste o no. Quizás esa sed de sangre se apague dentro de unos días y todo sea resultado de las duras batallas fronterizas. No seas ingenua, Christine. Se alimenta y cada vez tiene más hambre. Cuando la sangre de los humanos ya no le sacie, ¿a por quién irá después? Tampoco me malinterpretéis. No digo que le matemos, sino que le paremos. Pero la única manera de parar a un vampiro sin matarle es privarle de alimento. Si consiguiéramos sujetarle y encerrarle, quizás... ¿Sugieres algo, Mon? Cuando se construyen las grandes catedrales, sus cimientos están sujetos sobre toscos trozos de madera. Para que no se separen de la piedra ni de la tierra, se graban con pequeños conjuros. Supongo que podría hacer algo con unas estacas, pero claro, eso no lo matará. ¿Lo dejará en como letargo? ¿Y cómo llevaríamos a cabo tal cosa? ¿Cómo era aquello que comentaba el maestro? Arce. Necesitaré madera de arce. Son árboles tan longevos como el mismo Isaac. En mis paseos matutinos podría recoger ese tipo de madera de alerce. ¿Matutinos? Mañana mismo empezaremos con el trabajo. No hay tiempo que perder. Aguardad. Aunque Mormo construya esas estacas, Isaac es demasiado fuerte para nosotros. Habría que buscar una forma de debilitarle. Yo buscaré esa forma. Cuando sus fuerzas se hayan agotado, entonces, entre todos lo haremos. ¿Entre todos? Entre todos los que formamos el Consejo, por supuesto. ¿No estarás pensando en contarle este plan a Jax? No. Las aspiraciones de ese brujo son más oscuras y tenebrosas. Apostará por matarlo e intentará descartar tu idea. Será difícil de convencer. Su ego es tan grande que no aceptará ninguna idea que no salga de su boca. Alimentemos su ego. Le haremos creer que estamos de su parte. Dejaremos que los dos se enfrenten. Entonces, cuando los dos estén debilitados, lo haremos. No quiero fallos. Lo que pides es grande. Con efectos difíciles de calcular. Iré preparándolo todo. Ne te sépare pas de lui. Ce qui nous conviendra d'avoir des sorciers incontrôlés. Il laisse confiance, Gabriela. Jusqu'à l'oiseau domestique, le plus entraîné, pour se retourner contre son patron et lui arracher les yeux. Procure que Mormo ne sépare pas les siens de tiens. Ah, aussi, c'est facile, madame. ¡Gabriela! Sabes que no me gustan estas conjuras en las sombras. Mi señor, os pido disculpas si esta conversación os ha molestado o herido de alguna forma, pero la muchacha es tímida y hay conversaciones entre mujeres que no son temas para su alteza. ¿Qué tipo de conversaciones? Mi señor, es un secreto entre damas. Solo puedo decir que ella y Mormo están jugando al ratón y al gato como hace 100 años. Y ella solo quería algún que otro consejo. Levántate. Gabriela, lo siento, no era mi intención atacarte de esta manera. Es solo que... Mi rey, os noto tenso y os enojáis con facilidad. ¿Hay algo de que queráis hablarme?
damos un paseo. No todas las noches una mujer hermosa se ofrece para ser mi confidente. Ay, Gabriela. Últimamente huele a podrido. En la corte he oído cosas. Gabriela, tengo mis propios informadores, pero ya no confío en nadie. Mucho menos en los nobles. ¿Sabes algo? No ha llegado nada a mis oídos, pero si escucho cualquier cosa, os lo haré saber, mi rey. Esto es algo muy serio, Gabriela. Siempre tan eficaz. Estate atenta. Ahora más que nunca, te necesito a mi lado. ¿En qué puedo ayudarle, caballero? ¿Acaso viene sediento? Solo busco respuestas, mujer. Solo eso. No es aliviar su mente lo que busca Jax, sino su pesada conciencia. Aquí solo encontrarás las respuestas de una forma. Yo también quiero respuestas, Jax. ¿Crees que alguien de tu poder puede contentar a 3 mujeres? Este no es un lugar de guerra, Jax, sino de paz y sanación. Olvida tus preguntas sin respuesta, y nosotras sanaremos tus heridas. Bebe la ambrosía que ofrecemos, y haremos que conozcas el paraíso. Melpomene, Clio, Calliope. Vamos, chicas. Jax no tiene ganas de juego, ni de bromas. Vamos, mis pequeñas musas. Id arriba a jugar. Aún hay clientes que necesitan de vuestra inspiración. Reír un poco no te vendría nada mal, Jax. Deberías ver qué cara tienes. Relájate. Solo estaban jugando. No estoy de humor para tus juegos. Deberías abstenerte. Por tu propio bien, Sura. Vaya, pareces preocupado, Jax. Como si te hubieran robado algo. Cuidado, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Sé perfectamente de lo que hablo, Jax. El rumor se extiende rápido, como un río de aguas turbulentas. Y tu pésimo humor solo acelera esas aguas. Ten cuidado, Jax. Solo es un consejo. Como era así, por tu propio bien. Me he enterado de que tienes un don. La capacidad de prever el futuro. Y me gustaría que vieras qué es lo que va a pasar con la actual situación del reino. Mi señor Jax, es solo un don para los demás. Puesto que me está vedado el conocimiento del mío. Seguro que solo buscas una evidencia y nada más, Jax. Quizás el rey permita tus impertinencias, pero yo no soy Sark. Y mi paciencia se está agotando. Usa tu don y averigua qué es lo que me deparará el futuro. O si no, seré yo quien pronostique el tuyo. Vaya, Agnes no te ha tratado nada mal, hechicero. No como Isaac. Si antes era terrible, ahora es aún peor. Ahora, si me permites, lo que para ti es un don, para mí es una maldición. Si pudiera ver el mío, las cosas serían muy distintas. ¿Quieres que vea tu futuro? ¿Sí o no? Naiades kiristis tichis, noreis itantropocates arca, caiola atanati. Desemou tu proti porousa, anoito apisto potoma, na piscomti moira catoi, animata atmoires faea atnorm. Ve una reunión en las sombras. Tú, Gabriela, otro mago y una mujer. También el general del rey. Ve una duda. La gente no tiene fe en ti. Es culpa de otro mago. Ha envenenado sus mentes contra ti. Pero no hay confrontación, solo palabras. La victoria está de tu parte. El otro mago abandona la sala. Todos te creen. Camináis por el mismo camino.
Ellos te apoyan. Veo una corona en tu cabeza. Espera, la imagen se ve más clara. ¡Basta! Es suficiente. ¿Acaso creías que quería que pasara todo esto? Por supuesto que no, Jax. Pero al menos podrías haberlo evitado. ¿Cómo? En ese momento estaba demasiado débil para negarme. Sabéis de sobra que lo que él quiere lo coge sin más. No pude evitarlo, Sura. Pues ambos sabemos que el rey coge lo que cree suyo por derecho. Pero si no estuvieras con tus conspiraciones y cábalas, no te hubiera pasado nada de esto, Jax. ¿No crees, Jax? No me das miedo. He podido planear la muerte de cada uno de vosotras más de 100 veces desde que estamos aquí. Si no estáis muertos, es porque aún necesito de vuestra ayuda. Así que cierra la boca. Y úsala para lo que mejor sabes hacer, Sura. ¿Y qué te crees? ¿Que nosotros no hemos podido hacer lo mismo contigo? Vale. Te quedan pocos amigos en el círculo. Consérvalo. Es por tu propio bien. ¡Jax! ¿Te vas sin darme un beso? ¿Pero qué modales son esos? Termina tu visión. Es una corona que durará poco. Te volverás una estatua tras escuchar las campanas venidas del norte. En las próximas noches, el reino, como lo conocemos, cambiará. Una cabeza de turco traicionada y vendida como lo que eres, un traidor, y luego llegará la paz. Pero tiene sus dudas con el plan. Está tramando algo muy peligroso. ¿Qué pasará con Jax y el rey? ¿Dormirán cada uno a su forma? ¿Algo más, Sura? Tranquila. Verás el siglo XXI, Gabriela. Te lo garantizo. Pero recuerda, tan pronto duerma el rey, me nombrarás dama de la corte. No lo olvidaré. Cuando el rey duerma, el Senado tomará el control del reino. Los nobles estarán tan confusos que no diferenciarán a una tarada dentro de uno de los suyos. Me llamáis loca porque veo este mundo de oscuridad con otros ojos. ¡Ay! Llevo mucho a las órdenes del Principado, más tiempo del que puedo recordar, pero nunca me había visto en una situación como esta. Una tablilla de escritura cuneiforme hallada por los arqueólogos humanos relataba un gran secreto oculto de los vampiros más antiguos, y ambos bandos vampíricos empezaron una guerra sin cuartel por hacerse con ella. Jax, un supuesto aliado de Dimitri, ayudó a derrotar a nuestro príncipe Varen y a encarcelarlo para sus fines. Hizo creer a Dimitri que obtendría el Principado, pero tan solo era un títere más. Fuimos al castillo de Calatrava, encontramos a Dimitri y a Jax, quien demostró sus verdaderas intenciones y comenzó el combate por nuestras almas y por las de todos los vampiros y humanos. Jax estaba tan cegado en conseguir la victoria que uno de los suyos cometió un terrible error. Marius, sicario de Jax, usó sus poderes de nigromancia para intentar controlar a Isaac. Pero las cosas se torcieron e Isaac obtuvo de él la sangre suficiente para cambiar de aspecto y ver quién la había despertado, para luego planear su venganza. Varen consiguió llegar al castillo de Calatrava para rescatarnos. Aún no oigo los rugidos de Jax cuando aquella noche descubrió que sus planes habían venido abajo. Ahora, los pocos supervivientes del Principado, tenemos que hacer frente a Isaac y a Jax juntos. ¿Qué será de los vampiros? ¿Qué será de la humanidad? ¿Será este nuestro fin?